¿Cómo está la cerveza? ¿Está una buena mezcla, cerro con cerveza? Sunset Beer, sí, una buena mezcla. ¿Y por acá? La baja, sí, está en buena mezcla. ¿Tomaste o no tomaste? ¿Dónde está tu cerveza? Ahí está. Ah, está camuflada, pero está muy llena. ¿Te estás dando besitos o qué? Estoy partiendo. Ah, muy bien. Salud. Salud. Estamos acá con Pablo Pizarro de Santiago Mountain Running y estamos en el Sunset Beer. ¿Cómo surge esto? Bueno, esta es una idea que con René le venimos dando vuelta hace tiempo, un poco hacer comunidad con todo lo que es el trail running. Y bueno, gracias a nuestro auspiciador Quimera, nos juntamos y decidimos hacerlo acá en Guayacán, porque bueno, René está apuntando a hacer 100 Guayacán este año, así que está en 95 todavía, más está pendiente, pero va en camino. ¿Cómo estuvo la convocatoria? Estamos viendo acá. Súper bien, súper bien. Era un miedo que teníamos para que... Que no faltaran ni quedara nadie sin cerveza, pero no, bien. Bien, era la idea y un poco invitar a toda la gente de distintos equipos, apuntarnos, y al final los cerros son nuestra pasión y la idea es compartir, ¿no? Bien. ¿Y quién fue el que se sacrificó para traer las cervezas acá? Bueno, ahí está Santiago, Santi, ven. ¿Santiago? Santi, que es uno de los, bueno, el embajador del club, y así que no, ahí entre los dos hicimos el esfuerzo para subir la cerveza. ¿Cuánto se demoraron? No, hora y media, dos horas. Sí. Ah, buen entrenamiento entonces. Sí, estuvo buen entrenamiento con peso. Sí. ¿Y los que se lo perdieron? ¿Tienen otra? ¿Van a tener más oportunidades? Van a tener más oportunidades, pero así con cerveza como estaba hoy día, no sé. Y con el día como está ahora, van a tener más oportunidades. Yo creo que ya en abril vamos a hacer algo también, pero con Quimera, pero... No sé si así tan masivo. Qué bueno. Ahí podemos ver cómo... Rehidratando. Bueno, el que se quedó no sabe lo que se perdió entonces. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima y gracias por venir. Gracias por la invitación.